¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos una receta muy especial porque se me hizo un reto a un tag de Halloween con un ingrediente, chorizo. Así que tendremos ahora unas hamburguesas mini bites con chorizo argentino y español y aparte con trozos de costilla norteña sin hueso. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar el día de hoy? Chorizo argentino y chorizo español. Aparte, unos trozos grandes de costilla norteña sin hueso. Tú puedes requerir el corte que tú necesites, pero con grosor de una pulgada. Vamos a necesitar también sazonador para carne y salsa Worcestershire o salsa inglesa como la conocemos aquí en México. Vamos a requerir queso. Y bastantes panecitos tipo hamburguesa para dar la forma de mini bites o mini bocadillos de hamburguesa, de ahí el nombre. Tú sabes que de lo primero que tenemos que hacer para cortes grandes es ponerle salsa inglesa por un lado, salsa inglesa por el otro y ponerle sazonador para carne. Lo que vamos a intentar hacer es que empiece a agarrar el sazón en lo que prendemos el carbón y las vamos a ahumar. Y esto será el primer paso para ir preparando nuestra carne. Por ambos lados tenemos que hacerlo. Es un verdadero deleite ver cómo el fuego hace su trabajo. Poco a poco. Dejemos que esta carne se ahume. Buscaremos 200 grados Fahrenheit, 225 máximo grados Fahrenheit en el asador para tratar de ahumarlo y que esté bien esta carne. Dejémosla descansar un buen rato. Es ahora el momento de poner nuestro chorizo y vamos a empezar a colocarlo para que se ahume. Primero vamos a colocar nuestro chorizo español, perdón. Y vamos a colocar ahora nuestro chorizo argentino, que es este más pequeñito. El chorizo español me gusta porque tiene mucho sabor de condimento. El chorizo argentino me gusta mucho porque tiene mucho sabor a carne de cerdo. Nuestra carne ya está lista, así que es tiempo de sacarla y dejarla reposar. La vamos a poner en este recipiente y le vamos a poner papel aluminio para taparla y la vamos a dejar reposar unos 15-20 minutos.
sección que más me gusta y es la sección de saludos, y tengo varios para dar el día de hoy. Y tengo uno especial para mi amiga Carolina de su canal Ibarra y Chocolates. Ahí encontrarán muchas recetas muy buenas. Un abrazo hasta donde tú estés, mi amiga Caro. Otro saludo muy bueno y muy grande que quiero dar es para mi amigo Raúl Botello. Él trabaja en planta Caterpillar aquí en Torreón, también muy buen amigo mío. Un abrazo y un saludo para ti, mi estimadísimo amigo. Esta receta fue hecha porque se me retó hacer una receta con un ingrediente, el chorizo, y algo que fuera alusivo a Halloween. Por eso se llama Tag de Halloween. Y ahora yo quiero nominar a una persona y lo quiero retar a que haga una receta con un ingrediente. Y ese va a ser mi amigo Gustavo del canal El Sazón de mi Hogar. Es ahí donde yo lo quiero nominar para que haga este tag con un ingrediente, la gelatina. El procedimiento que sigue, ya una vez que tenemos nuestra carne calientita y reposada, la vamos a cortar en tiras largas. Mira nada más, qué delicioso. Una vez que la apartamos así, vamos a partirlo de esta manera, a tener trozos grandes. Y así es como lo vamos a dejar. Una vez que tenemos nuestro chorizo, lo partimos a la mitad para tener trozos más pequeños. Y una vez que los tenemos así, le vamos a insertar unos palitos para poderlos tomar. Y continuaremos con un procedimiento siguiente en el asador. Y aparte vamos a utilizar un poco del queso que tenemos listo. Ahora lo que vamos a colocar van a ser nuestros chorizos un poco con queso encima para que se gratine. Vamos a buscar que tengan una capita de queso y que se nos gratine arriba de ellos. Y el queso lo vamos a partir en tiras y se lo vamos a poner encima. A manera que queden cubiertos. Es así como ha terminado nuestra mesita botanera, porque esta es una botana rápida, con una cerveza, con un whiskycito, con un ron, con lo que tú gustes. Y tenemos nuestros fantasmitas de Halloween y nuestros mostritos de chorizo y nuestros mostritos de carne, más aparte nuestros chorizos. Y tenemos que probar. Vamos a empezar. No sé quién se va a comer a quién. Lo deshice, no me deshizo él a mí. Chorizo puro, español y argentino con queso, delicioso. Mi fantasmita deshecho, jugosita la carne, delicioso, no necesitaba ni tomar nada. Muchachos, esto es algo rápido, es algo muy bueno, es algo diferente a lo común y es algo para botanear, pero quita mucho el hambre, la verdad, está muy rico. Y yo te digo, ¿qué pasa si no tienes asador, ahumador, caja china, ataúd, fogón disco, plancha oriental? No te preocupes, porque yo siempre te digo que todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno, entonces todo se puede hacer.